Triturador Picador TP28, el nuevo integrante de la familia de los trituradores picadores de Penaros. Pica, tritura y muele. Está equipado con 28 martillos y 4 cuchillas, base motor y una única tolva para granos y forrajes. Para picar forrajes y triturar tubérculos, instale la criba lisa y retire la tapa compuerta de la salida. El TP28 tiene un buen desempeño picando forrajes, de 2000 a 2800 kilos por hora. Pica pastos verdes y secos, caña dulce, mazorca de maíz, y como picapastos brinda la mezcla ideal de forraje, grano concentrado y caña de azúcar que garantiza la completa ingestión del producto procesado para el ganado. Tritura tubérculos como papa, yuca, plátano y zanahoria. Para moler granos, instale la tapa compuerta de la salida de forrajes e instale la criba perforada de acuerdo a la granulometría deseada. Capacidad de molienda de granos de 450 a 1800 kilos por hora. Este triturador picador puede adaptarle un accesorio ducto impulsor que separa partículas y polvos del grano seco y un cinclón en lámina útil para el almacenaje y recolección del material procesado. Estos accesorios se venden por separado. El ducto impulsor limpia el polvillo producido en el proceso de molienda, logrando así un producto final más limpio, ideal para alimentación de aves. El uso del ciclón reduce la cantidad de polvo y partículas finas que se liberan en el ambiente durante el triturado de granos. La potencia requerida para motor eléctrico es de 10 a 12 caballos de fuerza y para motor a combustión de 13 a 16 caballos de fuerza. Los productos procesados podrán ser utilizados para ser concentrados y como ingredientes de bloques multinutricionales. El TP28 puede ser acoplado a tractor a través de un accesorio adicional. Triturador picador TP28. Pica, muele y tritura.